estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. En 1919 se funda la Tercera Internacional Comunista. Esa Tercera Internacional es una ruptura con la Segunda Internacional que traicionó a los pueblos de Europa en el contexto de la Primera Guerra Mundial. En el segundo congreso de la Tercera Internacional hubo un debate sobre la necesidad de incorporar a la lucha y al debate a los hombres y las mujeres que en el lejano oriente, estaban luchando también por la emancipación nacional y por la emancipación social. Hoy conversaremos sobre el Congreso de Bakú, que se llevó a cabo a partir del 1 de septiembre en esa ciudad, en Bakú, que era la capital de Azerbaiyán. Para eso tenemos hoy con nosotros a Eduardo Rote, que nos va a acompañar situándonos un poco en el contexto de esta discusión. Eduardo, conversanos sobre el Congreso de Bakú. Bueno, primero que nada hay que decir algo, que esta es una película extraordinaria. Lo que pasa es que nunca se supo. Es uno de los secretos de la historia, verdaderamente. Además del significado político de convocar a todos los pueblos de Oriente a la lucha revolucionaria, es un fenómeno histórico de cómo se pudo hacer ese congreso. El contexto histórico es así. Termina la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra intercapitalista, a ver quién se quedaba con el Oriente, justamente, y con África, que costó 30 millones de vidas. Murieron básicamente jóvenes de Europa. Después de esa masacre espantosa, una carnicería, no cambiaron la frontera, estaban luchando por las colonias. La revolución rusa, la revolución soviética, comienza en el 17 y es la primera vez que llega al poder un gobierno de trabajadores, de obreros, de campesinos, de soldados. Es la primera vez en la historia. Por supuesto, no había televisión, la radio era... Pero la noticia de boca en boca corrió por el universo entero. ¡Qué asombro! Hay un país donde se produjo eso. La República Soviética, la Revolución Rusa, esperaba que esa revolución iba a continuar. Se iba a dar en Alemania, se iba a dar en todo. Era eurocentrista de alguna manera, porque eran los países industrializados. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no se dio en Alemania, se dio la revolución, fue masacrada por la socialdemocracia. En Inglaterra no funcionó. En algunos países, en Italia empezó y vino el fascismo. De manera que en el año 20 se había visto claramente que Europa no iba a seguir con la revolución soviética. Entonces, la revolución rusa, los camaradas que están ahí deciden, vamos, ¿a dónde vemos? Y dicen, no, es que el problema no es, ahora Europa no va. Voltearon la mirada hacia el oriente y dijeron, son millones de personas explotadas por los que hicieron la Primera Guerra Mundial, especialmente el Imperio Británico. Vamos a convocarlo. Entonces hacen una convocatoria que 2 o 3 meses antes para reunirse en Bakú, en la ciudad petrolera de Bakú. Y lo asombroso es que con tan poco tiempo se dio ese congreso. Y se dio el congreso con hombres y mujeres, unas 2.000 personas, casi 2.000 personas de diferentes lugares, por supuesto también de Europa, también participaron delegados de Europa, pero sobre todo delegados desde... Bueno, desde Japón, Corea, China, India, Indochina y de allá para acá, todos los países participaron. Evidentemente viajar en aquellos tiempos no era algo fácil y de hecho es importante resaltar aquí que los británicos hicieron todo lo que pudieron para torpedear, incluso mataron a dos iraníes de camino a Bakú. Si nos puedes echar un poquito el cuento sobre ese contexto también. En esa época había 1 o 2 trenes en la región. El tren que iba de Moscú a Bakú, que un tren que estaba cortado porque era la guerra civil, estaba en plena guerra civil. Todo estaba destruido. Y luego, los restos del Medio Oriente, todas esas regiones estaban totalmente, salvo la India que tenía trenes, lo demás era camello, un bote o a pie. Pero bueno, esos son pueblos que toda la vida han caminado, se han movido y acuden al llamado, reciben en la convocatoria y como dice, somos 1.900 personas se presentan en Bakú, viniendo en burro, a caballo, a pie, en bicicleta, como sea. Y como tú cuentas, efectivamente, en el Mar Negro no lo dejan pasar, tuvieron que esperar una tormenta para poder pasarlo a barco, del barco para los turcos hacia Rusia, hacia Crimea. Y en el Mar Caspio, los ingleses, que no tenían una flota en el Mar Caspio, al primer barco que salió, con aviones lo bombardearon, año 20 lo bombardearon, mataron a 2 y hirieron a 12. Y en donde los pudieran agarrar, los fusilaban. Sin embargo, 2 meses después están todos ahí en Bakú. Eso es de película, porque cómo se logró
reuní a esa gente. Vinieron personas de todos lados. Egipto, India, Afganistán, Belucistán, China, Georgia, Turquestán, Corea, Japón, y lo que tú, todas las periferias de Rusia, los pequeños pueblos que habían sido sometidos por el zarismo y que ahora estaban luchando por incorporarse a la República de los Soviets y que habían sido utilizados en esa gran guerra internacional contra la Unión Soviética, una guerra en la cual participaron, creo que fueron 16 países europeos, Estados Unidos, Japón, todo el mundo contra la, una batalla que combatió el Ejército Rojo y ganó. Bueno, en ese clima, y de enfermedades, pestes, hambre, todo eso, de hecho, John Reed, el famoso periodista John Reed, que es uno de los que va al Congreso, muere de tifoidea en Bakú. De regreso de Bakú. Va a ser una cosa asombrosa y se va a plantear eso. Llamar al Oriente, llamar a todos los pueblos del cercano, ¿cómo se llama esto? El Medio Oriente y el Lejano Oriente. Uh-huh. Y empezar a discutir cómo es el problema para librar a esos pueblos sometidos a la esclavitud de los imperios para que puedan incorporarse a la revolución. Claro, en muchos de ellos no había comunistas, no había obreros industriales, faltaban condiciones. Sí, de hecho eran sobre todo un llamado a campesinos, a sectores campesinos. Claro, y supone de alguna manera esto que comentaba Ciro, ¿no? Así como el viraje que hay y la importancia que tiene empezar a ver los procesos, cómo se conecta toda una red de procesos hacia el oriente, que son procesos, son países en los cuales no se ha dado el desarrollo capitalista como se había dado, y al mismo tiempo nos llama mucho la atención cómo en una época en la que supuestamente lo que impera es cierta visión más ortodoxa del marxismo, hubo la claridad política para hacer un llamado como este, ¿no? O sea, como uno, cuando uno encuentra que en 1920 se hace esta conexión y esta organización, digamos, con la Unión Soviética a la cabeza, hace pensar inmediatamente en la riqueza que tiene en ese mismo momento, no solo para cuestionar a otras visiones que estaban esperando que la cuestión fuera exclusivamente en Europa y empiezan a ver que podía ser en otro lado también. El asunto del imperialismo, para los imperialistas, porque todo eso es Rusia, todo eso para Rusia, Inglaterra, Francia, todos eran países imperialistas. Para ellos luchaban contra su propio imperialismo, pero luchaban contra el capitalismo en el país. En cambio, cuando se cambia la visión, se dan cuenta de que hay 800, 1000 millones de seres humanos explotados por sus imperialismos, por el imperialismo en el que dice, no, la alianza es con ellos, porque con los obreros de Europa no funcionó, vamos a aliarnos con ellos y a convocarlos. Y se hace. Y el resultado es asombroso. Sí, de hecho, digamos que podríamos decir, creo que no me equivoco, cuando decimos que este es el primer congreso anticolonial de carácter popular, incluso el primer congreso anticolonial, ¿no? Y cuando planteabas, Manuel, esto de que la ortodoxia marxista, digamos, la apertura de la ortodoxia marxista, yo creo que aquí este texto nos llama a replantearnos la forma en la que desde la izquierda a menudo se ha convocado al internacionalismo. Y esto es algo sobre lo que vamos a tener que trabajar durante todo el programa. Pero básicamente el texto lo que plantea es que la lucha por el fin del colonialismo va mano a mano con la lucha por la liberación nacional social. O sea, que la lucha de la liberación nacional y la lucha de la liberación social van mano a mano. Que de hecho quizás eso en América Latina no nos llama tanto la atención, pues porque al final nuestras revoluciones, la revolución de independencia venezolana, es en última instancia una revolución que conjuga el fin de la colonia con la propuesta de la emancipación social. Pero también es cierto, tenemos que reconocer que posteriormente, dentro de la línea soviética de los partidos comunistas, se tiende a separar toda la propuesta de la liberación nacional o la lucha contra la colonia de la liberación social colectiva, de la emancipación del socialismo, digamos. En América Latina tuvimos suerte porque nos tocó un imperio que era el imperio español, que estaba enredado y destrozado por los franceses, por Napoleón y además por sus propias contradicciones. Y se aprovechó eso para dar independencia de América. Que además militarmente, como el ingenio de Bolívar, San Martín, etc., acabamos a punta de hacha y machete. Acabamos con el imperio español. Lo sacamos del continente. De hecho, nosotros nos independizamos en 1812 y los países de África se vienen independizando en el año 50, en el año 60, 70. Yo estudiaba en los años 50, cuando yo estudiaba en primaria, habían países que ni se conocen hoy en día. El Sudán anglo-egipcio, que ahora es Sudán.
había Tanganyika, que es Tanzania, y así sucesivamente, una cantidad de países que no existían en esa época. Burkina Faso se llamaba Alto Volta, Congo Belga, el Congo Belga, hoy en día es el Congo, pero en esa época fue propiedad de Bélgica. Y todo eso se liberaron, pero se liberaron mucho después de nosotros, como siglo y medio después. Entonces, ese mundo de esclavitud y colonial e imperialismo, sometido al imperialismo, es contra el cual se insurge el Congreso de Bakú. ¿Cuáles fueron los mecanismos de trabajo con los que funcionó el Congreso y los temas principales que se discutieron allí, ¿no? A mí, mi impresión personal, cuando leo las actas del Congreso, es que era una, que el principal culpable después de la Primera Guerra Mundial, la potencia, el imperio que salió fortalecido, fue Gran Bretaña, que de hecho dominaba la India, estaba metido en todos lados. De manera que el Congreso tiene un gran componente antibritánico, contra el imperialismo británico. Y que era también una manera de defender a la Unión Soviética, a la Revolución Soviética, porque sabiendo que ese era el imperialismo más poderoso, era un llamado a combatirlo, una cruzada, una guerra santa contra el imperialismo británico. Sin embargo, eso no impide que algunos espíritus lúcidos, como el caso de John Reed, el famoso periodista, camarada periodista, el autor de 10 días que te mencionaron al mundo y de que nosotros se analizamos aquí, y de Viva México, él advierte a los delegados del Congreso sobre el peligro y el problema de los Estados Unidos de América. Porque Estados Unidos no se veía como una gran potencia en esa época, el dólar no se conocía, no era importante, no tenía una flota. Y advierte, bueno, se burla de la posición pseudo-democrática porque no tiene colonia, pero bueno, se quedaron, ayudaron a Cuba y a Santo Domingo a liberarse de los españoles y se montaron y se quedaron con ellos, lo mismo con Filipinas. Y Haití, por lo que sea, por todos lados están echando bromas y adueñándose de todo. Y dice, son una nueva forma de imperialismo que tiene sometida a América Latina. Se burla, por ejemplo, los americanos habían empezado a ayudar a los armenios, que estaban sometidos a una terrible, a un genocidio de parte de Turquía en el 15. Entonces, la ayuda humanitaria para los armenios, dice, ¿cuál ayuda humanitaria? Porque esos millonarios de Estados Unidos que quieren hacer ayuda humanitaria, ¿por qué no ayudan a los negros de Estados Unidos? ¿Por qué no ayudan a los pobres de Estados Unidos? Ah, van a venir aquí a reclutar armenios para... Y dice que si pudiera se los llevaran todos y los pusieran a trabajar en Estados Unidos. Ah, se los planteó llevárselo porque llevarse. Bueno, de manera que ese en general fue una cosa antibritánica, pero las advertencias de John Reed y de otros van a darle el sesgo anticolonial, pero además antiimperialista y de revolución social. Claro, como los pueblos que son convocados tienen, hay pueblos musulmanes, partidos musulmanes, partidos nacionalistas, el Congreso tiene que flexibilizar toda esa. Los que eran musulmanes rezaban en el Congreso, se paraban para hacer sus oraciones. Y sin embargo, habían 50 mujeres en el Congreso que eran delegadas en el Congreso. Es decir, había una cantidad de mezclada en las traducciones, en todo eso, que era la búsqueda de la unidad dentro de esa diversidad gigantesca que había. Eduardo, nos queda un minuto, entonces vamos a llamar al corte, pero desafortunadamente, y de eso hablaremos más adelante, pues resulta que todas las, digamos, relatorías del Congreso no quedaron. Pero sí se sabe que hubieron algunos temas que surgieron, como el tema del Islam y el Corán, el tema del rol de la mujer, precisamente en un contexto en el que la mayoría eran musulmanes o de origen, de tradición islámica, el sionismo y, bueno, evidentemente, sobre todo el problema colonial y la emancipación social. Entonces, parecería que el tema del Islam fue bastante importante, aunque nos queda como tarea pendiente realmente entender cómo se dieron todos esos debates. Estamos aquí en Escuela de Cuadros, estamos estudiando un evento histórico de nuestra clase, de la clase trabajadora y de los internacionalistas y las internacionalistas, el Congreso de Bakú de 1920. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros. En esta oportunidad conversamos sobre el Congreso de Bakú, un encuentro fundamental que se dio en septiembre de 1920 y que congregó una importante cantidad de delegados de Oriente que se reunieron con miembros de la Tercera Internacional para discutir sobre la emancipación de los pueblos y otros temas. Para eso está Eduardo Rote acompañándonos. Y antes de seguir, vamos a escuchar un video de Chris Gilbert comentándonos sobre este tema.
En el Congreso de Bakú se defendió la idea de que la lucha antiimperialista tiene que ir de la mano con la lucha anticapitalista. Y eso tiene que expresarse en el internacionalismo. Es decir, en un contexto dado, el enemigo no solo es el poder imperial o el poder colonial, sino también los capitalistas locales y las expresiones del capital local. Esa idea del internacionalismo choca no solo contra las ideas de los partidos comunistas, que es muy fácil criticarlos, es decir, las ideas de coexistencia pacífica o la idea de que a menudo hay que apoyar una burguesía patriótica o una burguesía nacional en lugar de apoyar la clase obrera en lucha o el campesinado en lucha, sino también la idea choca con ese eslogan que es manos afuera, es decir, el eslogan manos afuera de Venezuela, manos afuera de Nicaragua o Bolivia. No digo que todos los grupos que usan el eslogan hacen prácticas internacionalistas equivocadas, pero el eslogan sí encierra la idea de internacionalismo que es ciego frente a la lucha de clases. Y eso es muy problemático, porque cuando la lucha de clases se expresa en un país, hay que informarse y tomar cartas en el asunto. Así que cuando en Venezuela se dio la marcha admirable de los campesinos, o cuando las comunas chocan con la oligarquía terrateniente local, los internacionalistas deben tomar conciencia y expresar su solidaridad con el campesinado o la clase obrera en lucha. Y eso no siempre se da. A menudo el internacionalismo sigue con una forma ciega, el internacionalismo que viene de Europa o de Norteamérica. Y eso es muy problemático. Por lo tanto, creo que el concepto de internacionalismo que se expresó en el Congreso de Bakú todavía tiene mucha vigencia. La lucha no solo es contra el imperialismo, sino tiene que ir de la mano con una lucha contra el capitalismo y el capital en sus expresiones locales e internacionales. No solo porque el imperialismo es una expresión del capitalismo, sino porque la lucha es contra el capital y contra el capitalismo. Entonces, Chris plantea que la lucha no es solamente contra el imperialismo, sino también contra el capitalismo y sus expresiones a nivel local. En fin, es un planteamiento en cuanto a cómo construir una práctica internacionalista coherente y de clase. Eduardo. Mira, eso es evidente, pero es que en el contexto de ese momento, el Partido Comunista de la Unión Soviética, el Partido Bolchevique, era un partido de clase. No era un partido nacionalista, era un partido de clase. Luego, ese partido se convierte en un partido nacional. Cuando la revolución no se da, Oriente no responde, Stalin, bueno, inventa la teoría del socialismo solo país, brinda sus fronteras y para sentirse protegido, se alía con todas las burguesías más o menos antiimperialistas, pero que oprimen a su proletariado. Y los partidos comunistas del mundo también van a recibir ese mensaje. Yo, bueno, anécdota, mi padre era adeco y Pérez Jiménez lo tenía exilado, fuimos a dar a Etiopía, imagínate allá, a Addis Abeba. Y ahí no había nada que leer en español. Lo único que había eran unos discos de Aldemaro Romero y de Andrés Eloy Blanco y el programa Acción Democrática. Y claro, está en español para mí. Y yo me leí ese programa y me lo memoricé prácticamente. Cuando llegamos aquí empieza la lucha armada, a ver, me pasaron una vez en clandestino el programa de la FAL, del Frente Armado de Liberación Social de la FAL. El programa de la FAL, y lo pasaban con escondido unos bichos religiosos porque te agarraban con eso y te mataban. Con un revólver no tanto, pero con eso te mataban. Y yo lo leo, lo llevo a la comisión de leerlo y me digo, coño, pero está en el programa de Acción Democrática de la FAL, en la plena lucha armada. Y cuando empezó el movimiento de Chávez, las primeras formulaciones parecía que iba a ser lo mismo otra vez. Lo que pasa es que Chávez agarró los aires del universo y como era un genial, fue dándole vida y transformando ese proceso de un proceso nacional contra la burguesía local o contra la oligarquía local para convertirlo en un proceso que estamos viviendo. Eso es verdad. Entonces es muy importante que el Congreso de Bakú lo cite y importante que ese mensaje se haya perdido por culpa de los partidos comunistas en el mundo. Pero está vivo y está real. Y eso ha sido una de las, bueno, yo me acuerdo, China. Mao Zedong tuvo que luchar contra el Kuomintang, que era el partido de centro, el partido policlasista, parece Acción Democrática, y sin embargo el Kuomintang era apoyado por Stalin, el hijo de Chiang Kai-shek que estudió en Moscú. Y Mao tuvo que pelear una guerra civil contra el Kuomintang, porque Stalin apoyaba por razones de lo que son. Esa es una de las cosas que Chris dice, y aquí tenemos, y en todos lados tenemos el mismo problema. Sí, ahí hay una... Hace poco conversábamos también sobre el propio el Congreso de la Tercera Internacional, hablábamos sobre eso también, y sobre la cuestión del internacionalismo, pero llama la,
a capítulo, digamos, cómo estos aprendizajes, o sea, esto que sucedió y que se debatió, debería ser asimilado y deberíamos, digamos, ir aprendiendo de todas estas experiencias, porque parece que una y otra vez nos seguimos estrellando con el mismo debate y uno puede, y hoy en día se da la misma discusión, digamos, este tema de la nueva oleada progresista latinoamericana que va mucho más al centro que la anterior y está formando todo este triángulo Argentina-México, etcétera. Yo siento que nos va a volver a poner otra vez en la discusión sobre las luchas nacionales, las revoluciones populares o de nuevo. Entonces estamos como una y otra vez siempre discutiendo esa cuestión, ¿no? Discutiendo, bueno, cuál es la vía, cuáles son los momentos, cuál es la estrategia fundamental. Y retomamos, aparecen burguesías revolucionarias, aparecen desarrollismos locales. Estamos atrapados constantemente, pero estamos atrapados también porque ignoramos este tipo de discusiones que se dieron y que se dieron desde los pueblos, no discusiones teóricas, eran los pueblos encontrándose para claro, discutir. Lenin, que era un genio en eso, Lenin fue el que se dio cuenta de que había esas dos juegos. Y decía, vamos, marchamos juntos con la burguesía progresista, que marchamos juntos, ¿no? Vamos juntos y pegamos, pero a la hora de la cosa estamos separados, juntos pero no revueltos. Y ese determinado, el juntos pero no revueltos, es fundamental. Y Lenin ese era, por eso es que no le dio ningún apoyo al gobierno provisorio, que se le planteaba, ¿no? Sí, todos salimos del zarismo y ahora somos hermanos y nos amamos. No, señor, yo no soy hermano de un capitalista burgués. Esa cosa Lenin. Y está, lo que pasa es que no tenemos los elementos de la discusión, que sería, algún día aparecerán. Porque en esa época no solamente, bueno, no había ni bolígrafo siquiera, no había grabadoras, no había nada. Eso, ¿no? Eso era, lo que tomaban eran los famosos taquígrafos, los estenógrafos que escribían. Entonces, alguna vez aparecerá, pero debe ser muy interesante cómo se discutían. Había personajes que luego fueron personajes de derecha en sus países que estuvieron en el Congreso. Sí, ahora yo, sobre toda esta reflexión sobre el internacionalismo, que al final es a lo que nos llama realmente a pensar desde las prácticas concretas y desde las expresiones históricas de la organización internacionalista, este texto nos llama a pensar en el internacionalismo y cómo organizarlo. Evidentemente aquí en Venezuela hemos tenido un proceso revolucionario y con un internacionalismo importante, por ejemplo, pues el ejercicio de enviar gas a Brooklyn. Pero quizás en América Latina, quizás no, sin duda alguna, en América Latina, Cuba es el país que construyó una forma de internacionalismo que rompió definitivamente, incluso les generó muchos problemas, que rompió con la propuesta de la convivencia pacífica de la Unión Soviética. En Cuba, bueno, no solamente pues hacen apoyos, digamos, solidarios, pero los cubanos participaron en Angola, en Congo, en Nicaragua, evidentemente. Entonces, la revolución cubana para mí es una muestra, 50 años después, 40 años después de Bakú, es una muestra para mí de la forma en la que las consecuencias lógicas de la propuesta teórica de Bakú se expresa para mí más concretamente en el ejercicio del internacionalismo cubano. Por una razón muy sencilla, Cuba es una isla totalmente sometida por el imperialismo norteamericano y cuyos capitales nacionales están todos sometidos y aliados, de manera que cuando se da la revolución, primero destruyen todo eso y destruyen el Estado original, empieza de cero, con muchos errores, pero empieza de cero. Lenin decía muy claro una cosa, decía, mira, nosotros no tenemos el comunismo como un modelo al cual que hay que llegar. El comunismo no es un modelo ni una meta, el comunismo es el proceso en que vamos avanzando. Y esos procesos están determinados por las circunstancias de cada país. Por lo tanto, es como si fuéramos a recriminar a los voluntarios de las brigadas internacionales que fueron a España a defender a la República Española, que era una porquería de burguesa. Pero sin embargo, la República Española, comparado con lo que había antes, era tanto así que los obreros salieron a dar la vida por ella y esta gente vinieron del mundo entero a combatir en España. El problema es que el enemigo nos dicta muchas veces la batalla, el enemigo nos pone en la batalla. Por eso, lo más importante es no esperar que el enemigo nos coloque en la batalla como colocaron a los españoles, los franquistas, sino nosotros poner al enemigo. Y para eso hace falta teoría revolucionaria y práctica revolucionaria tendiente a eso. Crear nosotros el terreno de la batalla. Porque la preparación, es un dicho militar, la preparación del terreno es el primer acto de combate. Y en cuestiones de combate, de lucha de clases, hay que recordar que, ahora que tantos tanques de pensamiento, think tank, que nada escapa al análisis. Lo único que escapa al análisis es la capacidad de análisis. Si los revolucionarios tienen una capacidad de análisis que va más allá del simple antiimperialismo o cerrarse en el anticapitalismo y olvidarse de la lucha
de los pueblos coloniales, entonces estamos perdidos. Pero si tiene la visión de vamos a preparar y vamos a golpearlo globalmente, donde nosotros lo podamos poner, lo que vivimos ahorita en Venezuela es un proceso complejísimo que va para la derecha, va para la izquierda, según las fuerzas que se están creando, porque nacen fuerzas, así como nacen fuerzas a lo largo de este tiempo, fuerzas populares organizadas en la base que hacen cosas, también la derecha se ha ido modificando y organizándose. La experiencia de la internacional, de la tercera internacional, y esta experiencia de Bakú concretamente, traza un sentido que tiene que ver con la importancia de los espacios de encuentro, ¿no? O sea, los espacios de articulación. Y uno piensa, bueno, si se podían encontrar en 1920 todos estos 1.900 personas de distintos pueblos con todas las dificultades que tienen, bueno, también nosotros tenemos que empezar a encontrarnos con los compañeros ecuatorianos que están haciendo luchas allá, los compañeros chilenos, los compañeros argentinos, los colombianos, los pueblos latinoamericanos, pero además empezar a trazar los puentes que permitan encontrarnos en un espacio de diálogo sur-sur, que sería, bueno, también con los africanos, con los de Oriente, China, etcétera, Asia, para establecer hoy en día un panorama que nos permita tener unos puentes, unos espacios de comunicación que cuando se alzan, como se estaban alzando en estos días, los iraquíes y los libaneses, etcétera, bueno, nosotros sepamos qué está pasando allá, pero que también tengamos la capacidad de actuar en conjunto, ¿no? Golpear juntos. De hecho, yo creo que eso es clave, porque si reflexionamos, o sea, realmente considero que estamos en un momento muy carente en cuanto al internacionalismo. Sin ir, o sea, están todas las rebeliones ahorita mismo en el Medio Oriente, que realmente no las conocemos, pero rebeliones más cercanas, como la de los chalecos amarillos. ¿Qué solidaridad internacionalista hemos visto con los chalecos amarillos? Que evidentemente era un ejercicio de la clase, un ejercicio de los oprimidos y de los explotados. Y yo creo que allí tenemos un problema. Una de las cosas a las que apunta John Reed en el texto es que el imperialismo, en su proceso de expansión, tiene la necesidad de expandirse, entre otras cosas, porque necesita generar condiciones mínimas, él habla de relaciones clientelares, con la clase obrera en los países X, Estados Unidos, Europa, etc. Entonces, lo que es cierto es que en la expansión del capitalismo, el imperialismo ha logrado generar condiciones clientelares con lo que podríamos llamar, no sé, una clase obrera, pues sí, con unas condiciones muy, muy extraordinarias comparadas con las de los trabajadores del sur global, y eso implica que la solidaridad es más difícil porque efectivamente, desde mi lectura, los obreros del norte global sí tienen unas condiciones de privilegio muy, muy extraordinarias. Y eso, de alguna forma, dificulta la construcción de una solidaridad dentro de las mismas condiciones, ¿no? Una solidaridad de pueblos oprimidos. Evidentemente, los obreros del norte son explotados, pero es un grado diferente de opresión. Eso y otros temas, como por ejemplo, me gustaría que en el próximo segmento trabajemos todo un lenguaje hermosísimo que está en el texto. En el texto, en la convocatoria al Congreso, se habla de que va a hacerse un peregrinaje hacia Bakú, ¿no? Hay todo un discurso, digamos que religioso, en cuanto a la revolución y el internacionalismo. Luego también se habla de la yihad o de la guerra santa en el contexto de la revolución por la emancipación social y nacional. En fin, tenemos una serie de temas que nos van a quedar para el próximo segmento aquí en Escuela de Cuadros. Ya volvemos con más de este programa en el cual estamos estudiando, debatiendo el Congreso de Bakú. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros. En esta oportunidad conversamos sobre el Congreso de Bakú. Estábamos hablando antes de irnos sobre la cuestión del internacionalismo, pero además sobre la relación que hay entre el norte global, los trabajadores del norte global y el sur. Uno piensa en lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, si fue posible en 1920 con todas las dificultades, hoy en día incluso tenemos una cantidad de vínculos gracias a la comunicación que hacen que pasen cosas como el repliegue, o sea, la reproducción de protestas que suceden en un país y los trabajadores de otros países se dan cuenta de que es una forma legítima de hacerlo y también llevan a cabo. Sí, hay un mundo mucho más conectado y debería ser mucho más orgánica en ese sentido la relación, pero no es tan así, ¿no? Entonces, bueno, estamos... Yo creo que sí es. Lo que no hay en las organizaciones políticas, que más o menos, más bien claras son eso. Huelgas de puertos y de portuarios se han dado a lo largo de los últimos 30 años.
Occupy Wall Street, por ejemplo, dominó la escena de Estados Unidos. Lo que pasa es que los medios dominantes lo impiden. Es verdad que, por ejemplo, ese clientelismo, esos obreros en Estados Unidos, o cuando le explican a la población americana, vamos a bombardear a Beluchistán o a Venezuela, ¿y qué vamos a ganar con eso? Bueno, que el petróleo va a bajar 5 céntimos de dólar, ah, bueno, échele. Porque saben beneficiar. Sin embargo, cuando las circunstancias los afectan a ellos, como el caso de la guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam se dio y las televisoras norteamericanas solo transmitían el 2% de su tiempo al aire en guerra de Vietnam. La poca información que hay. Sin embargo, cuando empezaron a morirse los norteamericanos en Vietnam, ese fue un levantamiento general contra la guerra que produjo incluso el desmoralizamiento y la victoria. Sí hay, y ahora con la gente no tiene que ir a Bakú, se puede comunicar a través de las redes. Lo que hay que tener es la conciencia para organizar ese tipo de cosas y los contactos para tener, ir creando una verdadera red revolucionaria, una internacional, que será una internacional de teléfono, porque no una internacional que hay que ir para allá. Pues, ¿por qué? Porque fíjate lo que ha pasado con la Revolución Cubana. La Revolución Cubana recibió un apoyo solidario del mundo entero. Y actualmente, en este momento, en África y en los países árabes, ya sean árabes de derecha o de izquierda, Chávez es un ídolo. Simplemente porque apoyó las luchas de la gente. Y sobre todo, no tanto el apoyar, que es una cosa, sino el ayudarlos a combatir, ser solidario en sus combates contra el imperialismo y contra el capital. Sí, ahí en el texto está una cuestión que mencionaba Cira, que tiene que ver con el lenguaje, que es sorprendente también para ese momento cómo supo construirse un lenguaje que le hablara a los pueblos de Oriente en sus propias formas y los llamara a esa yihad, pero también hiciera como un llamado que conectara la yihad con el lenguaje de la lucha anticapitalista. Eso es una cosa que eso nos lleva al Islam. Cuando ellos dicen, ustedes van a sus lugares santos, por arriba de los desiertos, las montañas, claro, y van. Igual tiene que venir esta reunión. Y hablar del Islam. Ahora hay un problema con la cuestión del Islam y la religión y la revuelta y los procesos de derecha e izquierda. El mundo imperial contra el cual luchaba la Revolución Rusa y todo el mundo, el mundo imperialista, era un mundo esencialmente cristiano. Y Inglaterra aplastó el universo y explotó y se sangró a nombre del cristianismo y la civilización cristiana. Y los Estados Unidos, a nombre de la civilización cristiana. Así que no hay que hablar del Islam como que por la parte de religión que está en él. Yo te voy a decir, sí, hay un Islam muy reaccionario, pero el cristianismo en Estados Unidos en los años 20, o en Europa, era... Hoy día. O sea, el cristianismo hoy día en Estados Unidos es absolutamente fundamentalista. Bueno, de hecho, los evangélicos en Brasil, sí, es el papel de la... Yo creo que ese es un tema interesante precisamente en relación a, digamos, al gran tema del internacionalismo, porque es que resulta que si vamos a los años 40, 50, 60 y todo, 70 incluso, y todas las revoluciones por la emancipación nacional en África, todas esas revoluciones, a pesar de que hubieron claramente organizaciones de izquierda que las impulsaron y hubieron grandes líderes como Van Bella y Kwame Nkuna, etc. Pero lo cierto es que, en última instancia, todos esos bloques por la independencia construyeron una suerte de panafricanismo que estaba atravesado únicamente por las cuestiones culturales. O sea, un panafricanismo, y luego también el panarabismo tuvo esa, digamos, ese decantamiento, que estaban atravesados por una suerte de culturalismo, y el culturalismo a menudo va, digamos, que desata de todo el proyecto de clase. Entonces, si bien todas esas revoluciones de independencia tenían un carácter no solamente por la emancipación nacional, sino también por la emancipación social, muy rápidamente se impone ese culturalismo que desdibuja el horizonte de la emancipación absoluta, digamos, de la emancipación total. Yo creo que eso es interesante, ¿no? Peor aún de lo que estás diciendo. Hay una cosa curiosa en los países de África Nuevo que emergencia, que es un marxismo nacionalista, que es un marxismo, tú dices, pues, Dios mío, pero todo el mundo es marxista aquí. Y hay marxismo en un país donde no hay un obrero. Y se declaran marxistas, porque también hay un elemento importante, que la economía forma parte de la revuelta burguesa de los países, de las revueltas locales contra el imperialismo. El tema económico se vuelve central. Y entonces el culto al desarrollo económico, al economicismo, junto con el culturalismo, tapan lo que es la lucha originaria. Pero sin embargo está, por ejemplo, Lo de Vietnam ha hecho que los Estados Unidos, que perdieron 58 mil hombres, 60 mil hombres, que es lo que se mueren en los carros, accidentes de carro en Estados Unidos,
pero fue demasiado para la sociedad norteamericana, que sabe que para sus guerras imperiales no puede sacrificar soldados americanos. Entonces, esos drones que andan por ahí, todo eso, que ahora las guerras son todas electrónicas, porque no pueden permitirse la pérdida de sus propios, no porque les importe, sino porque saben que pierden votos. Que pierden votos y pierden elecciones, en fin. De manera que toda la tecnificación de la guerra es para hacer la guerra contra el tercer mundo sin perder hombres, cosa que cambia a las épocas anteriores. Todo eso es producto de la resistencia general del tercer mundo, como lo llaman, contra el imperialismo, y es producto también de las contradicciones crecientes al interior de los países de las potencias, como en Inglaterra, como en Francia, como los chalecos amarillos. Ahora, el Congreso de Bakú da un ejemplo de cómo unificarse, bueno, y en eso yo pienso que estamos. Lo que pasa es el hands off, que si fuera mano fuera de Venezuela, no. Además de ese culturalismo, hay una especie de economicismo pseudo-marxista, que es la importancia que unos regímenes que hacen revoluciones burguesas en sus países contra el imperio, pero que no tienen nada de revolución proletaria, hacen un culto a la economía marxista que no tiene nada que ver, sino que es el culto a la economía burguesa. Bueno, eso sería, de hecho, eso tiene una larga historia, a no ser de que tú quieras precisar un poquito. No, quiero nada más que decir como ejemplo de que se ha llegado a hablar de la acumulación primitiva socialista, cuando la acumulación primitiva fue lo más horrendo que el capitalismo cuando nació. Ahora quieren poner la misma acumulación, pero contra los trabajadores como socialista. Eso es parte de todos esos taras y procesos históricos en los cuales está inmerso el tercer mundo, los mundos del mundo de salud. Subdesarrollado o por desarrollarse, como lo quieran llamar, que se empieza a liberar del imperialismo. Incluso en el texto directamente se hace alusión a eso, ¿no? Porque se hace alusión a los intentos de desarrollo de los países de Oriente, los pueblos que están invitados al Congreso, y se habla de las potencias que impulsan aparentemente los desarrollos y advierte directamente lo que eso va a significar sobre los campesinos, sobre los desplazamientos, los asesinatos, etcétera, toda la violencia que involucra la implementación del desarrollo por esa vía, que hace pensar hoy en día, bueno, todos los planes a lo largo del siglo XX que tuvo Estados Unidos y Europa, etcétera, todas esas alianzas para el desarrollo latinoamericano, que ocultan exactamente lo mismo. Es decir, en 1920 se estaba hablando hacia allá de lo que después se empezó y todavía se intenta implementar aquí. Por eso es que el Congreso de Bakú es el primer encuentro, pero la problemática que se planteó ahí de manera muy elemental, muy primitiva, muy sencilla, sigue estando vigente. Sigue estando vigente, que es cuánto hay de lucha proletaria y lucha anticapitalista dentro de las luchas antiimperialistas de los pueblos del mundo. En nosotros lo que hemos estado leyendo es una compilación de textos y termina básicamente esta compilación de textos con un manifiesto. Y me parece que hay una cita de ese manifiesto que merece la pena leerla. Dice, los perros no devorarán a los pueblos del este. Mordieron un trozo más grande del que pueden tragar y se van a atragantar. Y más adelante dice, retomando ese tema de la Guerra Santa, esta va a ser una Guerra Santa para liberarse del yugo de la esclavitud capitalista e imperialista, terminando con todas las formas de opresión. Evidentemente todavía tenemos una tarea pendiente, ¿no? Pero la convocatoria es extraordinaria. Pero en el caso de Inglaterra, de ese perro, el bocado era demasiado grande y se atragantó. Eso está hablando del año 20 y ahora Inglaterra no es nada. Inglaterra es casi un apéndice de Irlanda, diría. Inglaterra no es nada. Está en la OTAN y todo, pero no importa. Perdió todas las colonias, salvo las Malvinas, todas las colonias, y a ese bocado no pudo con él, como tampoco los españoles pudieron con el bocado de América Latina, y por eso lo perdieron. Claro, por supuesto, España era mucho más frágil y débil que el Imperio Británico. Si uno utiliza esa analogía, incluso puede pensar en el bocado complicado que se le hace a Estados Unidos, abrir una guerra en Medio Oriente, meterse en América Latina, mantener, o sea, tener todos esos frentes al mismo tiempo activos, se te hace complicado el imperialismo sostener una expansión territorial con esa característica. Exacto. El problema del capital es realizarse, es decir, poder acumular capital. Para poder acumular capital tienes que vender la mercancía y tienes que ver que te las compres. Pero cuando no hay manera de acumular capital, tú inventas provincias de acumulación que no son el Congo ni de Venezuela, que son el armamentismo, la conquista del espacio, etc. Pero llega un momento que ya el capital, tú no puedes acumular capital, tú lo que haces es acumular deuda, que es lo que estamos viendo ahora. Y eso es un proceso gigantesco. Llega un momento, va a llegar, o está llegando un momento, en que se van a atragantar, se están atragantando, o están ya medio atragantados los Estados Unidos. Y no pueden permitirse el lujo, como hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial,
de llamar a la guerra, porque la guerra mundial saben que no funciona. Están buscando guerras del tercer mundo, pero tampoco les puede funcionar muy bien. Creo yo que todas esas contradicciones que se escriben terminarán en lo mismo, que es romper la falsa tranquilidad que viven los grandes imperios. ¿Meterse en una guerra con los chinos o los rusos? O... Sí, y además Estados Unidos está que no, mírame, no me toca. Uh-huh. Ese pueblo está fraccionado, claro, está fraccionado de derecha a izquierda, en realidad es de abajo para arriba, pero está fraccionado porque de alguna manera la suerte de los imperios también depende de la docilidad de los países explotados. Y como ya la docilidad no está de moda, no porque la gente se haya vuelto más valiente, sino porque ya la gente no tiene más que dar. Tú no puedes obligar a los pueblos a pagarla cuando no tienen con qué pagar. Cuando la acorralas a un gato contra una pared, te metiste en un problema. Entonces, eso, este es Chile. Le dieron, ahí está, no se paga. Por eso, yo pienso que el Congreso de Bakú es el primer clarinazo hacia Oriente y hacia el tercer mundo, al pueblo del tercer mundo, hacia una unidad general antiimperialista y anticapitalista. Todo lo que eso significa estamos discutiéndolo hoy. Sí. Además, hoy en día cuando se conversa tanto desde la militancia, pero también desde la reflexión teórica, digamos, de la izquierda sobre la cuestión de la colonialidad, de la decolonialidad, etcétera, ¿no? Cuando se conversa tanto sobre eso, pues el texto de Bakú aparece como una joya que puede permitir incluso conectar, bueno, todas las tradiciones del marxismo con estas tradiciones nuevas que debaten lo decolonial y tender unos puentes que son muy ricos para el debate actual y que da mucho que discutir. Eduardo, Manuel, hemos llegado al final del programa de Escuela de Cuadros. Como saben, los compañeros y las compañeras que nos ven, además de vernos por Vive Televisión y por Alba TV, también pueden descargar los textos en nuestra página web en YouTube. En nuestra página web, allí colgamos los textos. Este, desafortunadamente, lo vamos a colgar en inglés porque otra de las cosas que se nos quedó pendiente, tú más o menos lo mencionaste, que no se conocía mucho, pero efectivamente el estalinismo no quiso que se conociese este congreso, pues porque planteaba otra forma de hacer internacionalismo. Gracias a ustedes por participar en este programa. Gracias a todos los compañeros y compañeras de Vive Televisión por hacer este espacio posible. Es un espacio en el que convocamos al estudio y a la reflexión para la transformación de nuestra sociedad. Y a todos los camaradas del mundo, el año próximo en Bakú. Eso mismo, el año próximo en Bakú. Nos encontraremos en un próximo espacio de formación, de debate, Escuela de Cuadros. Recuerden que Escuela de Cuadros lo pueden seguir a través del Twitter, @escuela_cuadros, y también, como decía antes, pues pueden descargar todos los programas en YouTube. En YouTube buscan Escuela de Cuadros y allí están los 200 y pico programas que hemos producido. Nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate.